pensemos que va a ser a largo plazo, que es el de la transformación de un sistema capitalista por otro sistema que tenemos que inventar. Y con esos criterios que he mencionado yo, y algunos más, si nos parecen útiles, con una crítica y autocrítica permanente. ¿Cómo empezamos? Porque claro, antes les he dicho que cuando decimos de salirnos de la Unión Europea, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos aquí? Pues a nosotros nos parece, a ver, esto es una propuesta, todo lo que estoy diciendo hoy es una propuesta muy modesta. Nosotros no creemos que estamos en épocas del triunfalismo, que podemos decir en 6 meses esto cambia. Ni en 6 meses ni en 2 años, pero sí que tenemos que empezar o seguir, porque hay mucha gente que ya ha empezado. Y entonces lo que nosotros pensamos es que puede ser muy útil iniciar el hacer cosas donde podamos y donde estamos ahora, sin esperar a que todo tenga que cambiar. No sé si me explico. Muchas veces nos planteamos en decir, bueno, cuando todos nos digan, no, 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 yo que estoy en un grupo de padres de LAMPA, de la escuela de mis hijos, pues ahí voy a intentar introducir los valores, voy a intentar trabajar en esta dirección, voy a luchar y empalmar con otras AMPAs y con otros elementos para movernos en el sistema educativo. ¿O qué pasa? Que soy una persona que estoy enferma y tengo que ir al hospital, pues voy a trabajar en esta línea. O a mí me interesan mucho los problemas ecológicos, pues voy a trabajar en esa línea. Donde estamos, generar lo que nosotros hemos llamado, pero se puede llamar de otra cualquier forma, ámbitos de autonomía. Es decir, intentemos generar formas de vida que necesariamente tendrán que ser pequeñas y modestas, diferentes del sistema capitalista, diferentes en sus valores, en su forma de aproximarse, que se viva esas formas y trabajar después en red. Intentar expandirnos, intentar apoyarnos, y que es un proyecto a largo plazo, yo no os voy a engañar. Cuando a mí me dicen, fíjate el 15M, hace 2 años que pasó ya y no ha servido de nada. Bueno, yo creo que sirvió de mucho, y yo creo que va a servir de mucho todavía. Pero es que si alguien piensa que en 6 meses o en 2 años va a cambiar un sistema social que lleva 1 siglo y medio y que además últimamente está enormemente fortalecido en su decadencia, porque aquí tenemos dos cosas. El sistema capitalista parece que está más fuerte que nunca y a la vez está más decadente que nunca, pero eso lo dejamos para el que viene, porque no nos da tiempo, ¿no? Pero realmente tenemos que partir de esos ámbitos de autonomía en el que estamos implicados cada uno de nosotros, en la universidad, en las escuelas, en las fábricas, en los sindicatos, donde estemos, para ir emanando una sociedad nueva, con la actuación, buscando una sociedad alternativa, y un camino plural, sin esa necesidad de unidades previas, todos tenemos que opinar lo mismo, pues mire, no, 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 no tenemos que opinar todo lo mismo, sí que podemos querer ir en la misma dirección. Y entonces esto nos da posibilidades de cooperación. ¿En qué sentido? Bueno, pues que no tenemos por qué estar de acuerdo en el 100% ni en el 80%. Puede haber grupos que no quieran transformar el capitalismo, que lo que quieren es humanizar el capitalismo. Bueno, yo pienso que están equivocados sobre todo por una razón, porque es imposible. No porque no quieran, sino porque es imposible, el capitalismo no lo humaniza a nadie. Y esto se ha demostrado claramente, parecía que estaba un poco humanizado en los años 60 y 70 del siglo pasado, y claro, a través de crisis sucesivas se ha visto claramente que el capitalismo no va por esa línea. Entonces, personalmente por lo menos creo que con el capitalismo no se puede ir a ninguna parte porque no se puede, no porque yo no quiera ir, pero también respeto profundamente a la gente que dice, mira, hagamos un capitalismo más humano. Bueno, son opciones ideológicas. Pues empecemos a trabajar juntos, porque para luchar contra las pensiones, o para luchar por la sanidad, o para luchar por la educación, o para luchar por la jornada laboral, o para luchar por todas las cosas que tenemos que luchar, que ya no sabemos cuántas son de tantas que son, por ahí podemos empezar juntos. Y no necesitamos estar al 100% de acuerdo. Llegará un momento, que es el que se refleja un poco en el gráfico, de decir, a lo mejor, cuando llegue ese momento, unos queremos irnos a transformar el sistema, y otros dirán, vamos a reformar. Bueno, ya aparece. Y eso aparece bastante pronto, además. Pero cuando aparezca ya lo discutiremos, pero no necesitamos estar de acuerdo al 100% antes. Y esto nos permitirá y nos da posibilidades de cooperación. Si esas posibilidades de cooperación existen, todo esto y 10.000 cosas más son posibles para trabajar por la transformación. Siempre y cuando lo que queramos sea transformar. Y entonces aquí no es nada más que un dibujito que recoge un poco todas las cosas que podríamos hacer. Contra el patriarcado, los ocupas, el patrimonio, la psicología.
derechos de los pueblos, la abolición del pago de la deuda externa, lo que sea. Y estoy mucho más seguro que se inventan cosas nuevas, que es lo que hay que hacer, inventar cosas nuevas. Es decir, que si tenemos esa visión de trabajar en los ámbitos de autonomía por una transformación social desde ayer, digamos, permanentemente, pues podemos empezar a trabajar. Y no se ha ido de tener que esperar a que venga un profeta que nos explique lo que tenemos que hacer. Este dibujo que, me perdonan, pero a mí me parece muy bonito, en el fondo lo que quiere expresar es esto, lo que queríamos que fueran, ¿no? Miles de arroyos, miles de caminos, miles de vías por las cuales trabajamos con una sociedad alternativa. Trabajamos con una sociedad que no sea la sociedad en la que estamos viviendo y que esperemos que en un plazo, mejor cuanto más corto, pero hagamos las cosas con calma, pues diera lugar a esta gran capacidad, a esta gran ola que podría transformar la sociedad en su conjunto. Pero que son las pequeñas iniciativas también las que tienen que empezar siempre y cuando más o menos nos apoyemos en los 5 valores que he señalado de tipo transformador. Hay cosas que nos dejamos en este debate, ¿eh? Porque si no, no acabaríamos. Nosotros ya les he dicho que está mucho más ampliado en otras cosas. Hay discusión. En todo esto, ¿qué papel va a ocupar el Estado? Pues ya lo discutimos. Unos creen que hay que llegar al poder del Estado, los partidos, por ejemplo, los sindicatos, creen que lo que hay que hacer es conseguir votos para llegar al Parlamento. Es una posibilidad. Adelante. Sin embargo, ya les he dicho que en América Latina, sobre todo, cada vez se está hablando más de transformar la sociedad sin tomar el poder, es decir, empezando desde abajo y forzando desde abajo. Son formas que ya se están practicando. Nosotros tenemos partidos que se llaman de izquierdas, que quieren ir a través de la toma de poder. Pero tenemos grupos sociales importantes, por ejemplo, la plataforma de los desahucios, que está trabajando desde la base. Tenemos grupos ecologistas que llevan años trabajando desde la base, feministas, y cada vez hay más grupos de cosas distintas. Yo tenía la esperanza de que con las pensiones surgiera algún otro tema, surgieran los pensionistas y todas sus familias también luchando en esa línea, pero podrán surgir otras cosas. Es decir, que realmente los que opinen que tienen que ir por la toma del poder político, institucional, tanto en esta hora, pues que vayan. Siempre y cuando no falseen los elementos esenciales. Y los otros que creen que se tienen que ir desde la base y que no hace falta una institucionalización, pues que vayan también. Estos serán debates a los que tendremos que ir sobre la marcha y en las propuestas concretas. El que crea que tiene que ir desde abajo, pues seguramente se irá antes con los del desahucio, pero tampoco son muy contradictorias. Uno puede ir con la plataforma de los desahucios y puede ir también con un partido político. Es decir, esto es algo que se resolverá en la práctica. Tenemos la tradición anarquista, que es tremendamente respetable, que muchas veces se nos olvida, y todos estos nuevos enfoques que yo les decía. Es decir, esto queda para resolverse sobre la marcha y en el trabajo cotidiano. Hay un tema mucho más peligroso y más difícil de resolver, que es la resistencia de los poderosos. Si nosotros consiguiéramos llegar a tener un cierto poder transformador, es que nos van a dejar. Yo creo que nosotros, los que queremos la transformación, nos incluimos todos, queremos una transformación pacífica. No queremos violencia. Está claro que la violencia es algo que nos repele. Pero cuidado, porque habrá que ver también qué pasa cuando esa violencia viene del otro lado. Y ese es otro problema que habrá que resolver sobre la marcha. Cuando te mandan a la policía a una manifestación y te cascan fuerte y te sacan un ojo, pues bueno, hasta ahora la respuesta es pacífica, pero ya discutiremos. Son temas que quedan sin resolver. Es que no necesitamos resolver todo eso hasta ahora para empezar a trabajar. Empezamos primero. ¿Vamos a cooperar con los partidos y los sindicatos o no? Pues otra vez, son cosas que tienen que quedar abiertas al debate social y a las decisiones que se tomen colectivamente. Para acabar un poco con las frases también de Rosa de Luxemburgo, que, claro, como dice socialismo y ahora nosotros no hemos delgado tanto, pues la palabra socialismo rechina un poco, por lo menos a mí me rechina. Pero yo diría transformación voluntaria o probablemente una forma más
una foto de Barcelona en la que dice la calle es nuestra. Y es probablemente donde tengamos la calle. Yo dejaría esto aquí. Lo que tengo es un par de ideas sobre algunas cosas que nosotros creemos que se pueden organizar. Pero me parece que no tenemos tiempo, que sobra lo que sea, y que puedo seguir o no seguir. Ustedes tienen la palabra. Seguimos. No me echen la culpa al loco, ¿eh? Bueno, pueden ser dos ideas que nosotros tenemos simplemente para empezar a explicar un poco por dónde vemos nosotros las cosas. Pero que esperamos que haya muchísimas más ideas y que sean ideas diferentes. Insisto otra vez, no tenemos ninguna receta de transformación. Hablamos de dos ideas, pero con puntos suspensivos para decir que puede haber muchas más. Nosotros les llamamos el municipalismo y el modelo autocentrado. ¿Qué es el municipalismo? Pues el municipalismo es decir, hombre, tenemos los ayuntamientos y los ayuntamientos son comunidades que conocemos. En Barcelona y Madrid será diferente, pero en los barrios también, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué no iniciamos un proceso cuando decimos de los ámbitos de autonomía? ¿Por qué no iniciamos un proceso desde la vida municipal que ya está? Si es que no hay que inventar tantas cosas. No necesitamos. ¿En qué? Bueno, pues en este momento el municipio está dominado por el sector privado, fundamentalmente, por la política municipal, pero la dinámica social está dominada por el sector privado. Bueno, pues recuperemos como primera medida muchas iniciativas de tipo colectivo. Por ejemplo, yo sé que a los más jóvenes les va a sonar raro, pero en muchísimos municipios antes el agua era una propiedad colectiva. ¿Y por qué no vamos a recuperar el agua? Bueno, pues esto es una cosa que se puede empezar a mirar. ¿Qué va a chocar? Claro que va a chocar. Es que estamos derrotados completamente y no nos atrevemos ni a hablar. Y por eso hay que decir, bueno, pues recuperemos. O recuperemos el polideportivo. Porque, por ejemplo, donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, el polideportivo lo ha hecho el ayuntamiento, pero lo gestiona una propiedad privada. Pues porque no lo gestiona la asociación de vecinos. Y esto es recuperar por lo menos una primera etapa del sector privado. Todo no tiene que producir un beneficio. La vida social no tiene por qué ser productora de beneficios. Y entonces a nivel municipal hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Fíjense ahora que ya están intentando privatizar los cementerios. No solo que haya cementerios privados, ¿no? Sino que el cementerio se privatice. Bueno, pues o recuperamos esas cosas o si no. Bueno, en algunos casos ya se está diciendo que hasta enterrar va a ser imposible porque es demasiado caro, ¿no? Entonces, recuperemos por lo menos en una primera medida el sector público. Para en un paso más adelante, que seguramente no se podrá dar inmediatamente, recuperemos un sector comunal. Es decir, recuperemos una propiedad conjunta. De donde domina el sector privado, que están todos los intereses gestionados por intereses privados, pasemos a este dominio de los recursos públicos. El ayuntamiento está dando subvenciones a muchas cosas, que no está mal que las dé, pero que pueden ser perfectamente gestionadas por nosotros. Y esto nos genera una manera de hacer, y nos genera una manera de vivir, y nos genera unos valores. Y entonces, bueno, empecemos por ahí, ¿no? Insisto, yo no es que es un valor lo que se diga la casa Torín, ¿vale? La casa Torín. Pero ¿qué capacidad tenemos de que se mueva la casa Torín? Está bien, si hay elecciones y un partido está la casa Torín, pues que vayamos a ver. Pero es que lo demás no tenemos ninguna posibilidad. Pero de hacer cosas en el ayuntamiento, sí. Entonces, intentar llegar a la comunidad en un proceso muy largo, que todos los recursos sean de propiedad comunal, que todos los recursos colectivos, y que los servicios y las mercancías que generen estos recursos estén a la disposición de la gente. Por ejemplo, el transporte público. ¿Por qué el transporte público? Es verdad que puede estar subvencionado, pero ¿no podríamos empezar por algo que ya se hizo en la crisis del 77 y es que los parados tuvieran un carnet que no tuvieran que pagar el transporte? Inmediatamente se dice, no, es que viajaron demasiado. Mira, lo que tienen que hacer es viajar para buscar trabajo y normalmente no tienen humor para viajar demasiado. Y si viajan demasiado tampoco se agarran. ¿Por qué no recuperamos esto? ¿Por qué no recuperamos que los parados no tengan que pagar la luz en vez de subir la luz del 3% como se ha subido? ¿Por qué no recuperamos que los parados no tengan que pagar el agua? Son cosas pequeñas que ya se nos han olvidado que se pueden hacer y que sin embargo se hicieron en la crisis del 77. Entonces realmente que todo converja, que todo conduzca en esa línea de flechas que decíamos,
hacia una sociedad justa y una sociedad comunal, una sociedad de comunidad en lugar de una sociedad en la que todo se tiene que pagar, absolutamente todo. Porque yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo, por ejemplo, estoy viendo la asociación de vecinos nuestra, donde yo pertenezco, resulta que el último servicio hay que pagar. El local lo ha puesto el ayuntamiento, pero todo, todo, todo hay que pagar. Y bueno, vamos a ver si hay unos fondos municipales o vamos a ver cómo colectivizamos lo que hay que pagar. Pero no que cada uno tenga que pagar absolutamente todo según lo que sea, independientemente de lo que sea. Entonces, a través de este municipalismo, nosotros creemos que se podrían empezar a hacer muchas cosas que generarían un incremento de este espíritu comunal, de ese espíritu social, que podría llevar en esa dirección de transformación. Y la otra forma, de forma un poco más macroeconómica, esta sería más a nivel de cosas más de macroeconomía, sería buscar una política económica, que esas medidas de política fiscal y política monetaria que hablamos, pues se transformaron. Esto es más difícil. Para esto necesitamos más tener ese poder del que nos estoy hablando toda la tarde. Pero si podemos ir hacia ahí, pues mejor. ¿Por qué tenemos que hablar tanto de competitividad? ¿Por qué tenemos que hablar tanto de un modelo que lo único que quiere es beneficio? Y nos dicen después que del beneficio de los más ricos caerán las inversiones para los más pobres. Esto no se lo puede creer nadie que tenga ojos para mirar. Porque realmente a nada que miremos eso no funciona. Entonces decimos, busquemos un modelo que tenga como objetivo que sea autocentrado, que tenga como objetivo el bienestar de la población, directamente, y que se busque una manera de que la gente tenga trabajo y que la programación de la sociedad se haga, o bien para que la gente tenga trabajo, o bien para que la gente tenga ingresos. Porque, a ver, otra cosa, es que esto se engancha con las cerezas y se agarra. Otra cosa, vamos a una sociedad tecnológicamente que necesita menos puestos de trabajo. Y es verdad, necesitamos menos puestos de trabajo, pero producimos más que antes. Y esto, el ejemplo de la agricultura, lo conocemos todos. En la agricultura mucha menos gente produce mucho más, pero no solo en la agricultura, en la industria, en todo. Entonces, si se está produciendo más con menos trabajo, a lo mejor lo que pasa es que no solamente la gente pueda tener ingresos por el trabajo, a lo mejor la gente tiene que tener ingresos porque vive, porque existe, porque ha nacido. Y de esto hay fórmulas técnicas ya inventadas. El tema de la renta básica, que he oído antes que se ha mencionado, está inventado. Y a lo mejor en las sociedades del futuro no podemos trabajar todos, ni falta que nos hace. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer unos trabajos horrorosos que no nos enriquecen a nadie? A lo mejor la gente puede ser mucho más rica personalmente haciendo otras cosas. Lo que tenemos que programar entonces es que haya o renta básica o trabajo asalariado, o las dos cosas. De forma que la gente tenga unos ingresos que eliminen ese peligro de pobreza que he comentado antes. Y que ese sea el eje central. En lugar de decir, tenemos que ser competitivos, no tenemos que tener déficit, no tenemos que tener deuda pública, tenemos además que tener trabajo flexible, y además, mire, empecemos por el otro lado. Para eso requiere fuerza política. Y para eso hablamos por eso de decir, primero tengamos la fuerza política. Pero es un ejemplo de demostrarles que tampoco queremos olvidarnos de esa parte, que esa parte también nos importa y que vale la pena. Y otra cosa que será necesaria inmediatamente, si queremos un modelo diferente, es que el comercio exterior sea regulado. En este momento parece que lo único que hay que hacer de comercio exterior es libertad, 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 entre muchas comillas. La libertad de comercio exterior es libertad de muerte para los más pobres. Porque, a ver, Nicaragua, Salvador, Honduras, ¿con qué compiten? No tienen con qué competir. Y nosotros tenemos cada vez menos para competir. En el Estado europeo, en Europa, no tengo tiempo tampoco, pero podríamos hablar de este tema. En la Unión Europea, las políticas actuales están llevando a una concentración de la actividad económica en unas áreas y al desierto productivo en otras. En España se están cerrando empresas a miles. Con eso, la tecnología moderna, que no requiere puestos de trabajo, no va a haber trabajo para todos. Pero eso no es una excusa. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo y decir, no, no, nosotros vamos a empezar por buscar o trabajo o renta y controlar el comercio mundial. Porque, a ver, sí, tenemos que comprar petróleo y
tenemos que comprar ciertos tipos de tecnología. Pero yo cada vez que veo las cosas que estamos importando de muchísimos países, ¿cuántas camisetas tenemos todos? Nos sobran el 95% de las camisetas. ¿Y por qué tenemos que importar las camisetas de China si se quedan en Sabadell? Que en vez de tener 25 tenemos 2, bueno, pero generemos la riqueza. No digo yo que no nos tenemos que preocupar de los de fuera, cuidado, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que planificar el comercio exterior. Y entonces ahí tienen los dos ejes grandes, en rosa, que es la autonomía, la posibilidad de negociar. Es todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Para eso necesitamos democratizar la economía, es decir, que las decisiones sean políticas, el control social de los medios de producción, el control social de los bienes producidos, el control social del sector financiero. Porque, a ver, no hay dinero para las pensiones. A mí se me pone enferma el tema de las pensiones. No hay dinero para las pensiones. ¿Y cuánto se ha gastado en el sector financiero? ¿Y cuánto se está gastando en el sector financiero? Y no hay dinero para la sanidad, y no hay dinero para la educación. ¿Y el sector financiero? ¿Por qué sí? Y además sin ningún control. Porque todos los comentaristas, no solo del Estado español, sino de todo el resto de Europa y de Estados Unidos, están diciendo que desde la crisis del 2008 no se ha arreglado absolutamente nada y que los financieros están igual que antes y haciendo ganando dinero como antes y que nos llevan al desastre como antes. Lo que nosotros sentimos con este modelo autocentrado es, tenemos reflexiones que hemos hecho con un poco más de detalle sobre esto, están todas por aquí, en el sentido de decir, lo que hay que hacer es darle la vuelta. Es decir, no es a través de que primero generemos el beneficio y primero montemos Eurovegas y cuando el señor Julio Vegas tenga mucho dinero ya ampliará los 4 puestos de trabajo de limpieza que va a conseguir porque no va a haber otros. No. Vamos a empezar diciendo, oiga, no necesitaríamos más maestros, no necesitaríamos más médicos, no necesitaríamos que los pensionistas pudieran tener un poco más de calefacción y vivir un poco mejor. Eso generaría suficiente demanda para tirar la economía. Y vamos a rompernos la cabeza en ver cómo se puede hacer eso. Y eso tiene soluciones técnicas. No será fácil, pero si somos un país más pobre, si es más repartido, no estaría tan mal tampoco, porque piensen ustedes que ahora lo que tenemos es un país, este nuestro, donde un 15% de gente vive bien, el otro 40% de gente vive justito a medias y el otro vive muy bien. Entonces es un problema de distribución, no es un problema de imposibilidad económica. Entonces, eso requerirá un modelo diferente de consumo, requerirá un modelo diferente de crédito. Es decir, para ir construyendo una alternativa, es posible. Es posible, tenemos que tener poder. Tener poder no quiere decir estar en el poder de las instituciones. Cuidado, eso quiero matizar. A mí me da mucho miedo cuando creemos que todo se va a hacer a través de los votos del Parlamento. Ya vemos lo que pasa con los votos del Parlamento. Necesitamos tener el poder, como les decía antes, en la calle. Y la calle quiere decir nosotros, en nuestros ámbitos de trabajo, nuestros ámbitos de vida. Y entonces, si vamos en esa línea, yo creo que podemos iniciar inmediatamente el proceso de construcción de una alternativa. Porque si no, como les decía antes, me parece que tendremos que volver a empezar y decir, o empezamos por la calle o no llegaremos a ninguna. Muchas gracias. Aprovechando para dar las luces, ya que lo vamos a utilizar en el proyector más, empezamos la parte de.